Les doy la bienvenida a la nueva ruta de Avenida Alemania. Mi nombre es Sonia, del Departamento de Turismo de Alcaldía Ciudadana, y hoy nos encontramos en Plaza Bismarck. Su nombre se debe a Otto von Bismarck, un canciller alemán, que ayudó a Chile en la Guerra del Pacífico contra Perú y Bolivia. Donde nos encontramos tenemos una vista espectacular hacia la bahía, así que los invito a que me acompañen. Nos encontramos en la entrada de la Quinta de los Núñez. Este espacio trabaja con el estilo de las antiguas quintas de recreo, que funcionaban en Valparaíso, especialmente en Cerro San Roque, Ramaditas y Playa Ancha, en torno a la tertulia familiar y con músicos amigos. Nos encontramos en Avenida Alemania, a 100 metros sobre el nivel del mar. Si bien es cierto, Avenida Alemania contiene bastantes paseos y miradores, en los cuales podemos apreciar vistas hacia la bahía. Desde acá nosotros podemos ver Cerro Yungay, Bella Vista, Florida y Cerro San Juan de Dios. La ciudad de Valparaíso cuenta con muchos pasajes y escaleras, y estos conectan de un cerro a otro, como lo es el pasaje Jiménez, que nos encontramos a unos metros de él. Nos encontramos en Cerro San Juan de Dios, en calle del mismo nombre. Esto se debe a un hospital de los dominicos instalado en este sector en 1767. En este sector, parte de Cornelio Guzmán, encontramos otra quinta, la Isla de la Fantasía, que hasta el día de hoy reúne a muchos músicos, cantores y bailes. Desde esta zona también podemos llegar caminando hasta Subida Ecuador, en donde podemos encontrar distintas pinturas de artistas muy conocidos en Valparaíso. Y además que conecta con Subida Ecuador, sector bohemio de nuestra ciudad. Hemos llegado al final de nuestro recorrido. Si nos ves en Facebook, suscríbete, y si nos ves en redes sociales, síguenos. Bienvenidos, mi nombre es Sonia, pertenezco a la Dirección de Turismo de la Municipalidad de Valparaíso y yo les invito a recorrer Barrio Puerto, lugar donde nos encontramos, Muelle Prat, uno de los lugares principales del puertos del Pacífico Sur, lugar obligado para la navegación, lugar de encuentro familiar, como ustedes pueden ver hacia mis espaldas. Con el paso de los años se fueron construyendo muchos muelles y podemos apreciar el que tenemos hoy en día. Para que una ciudad pudiera contar con un sector de muelle, tenía que cumplir con tres condiciones: viento a favor para la navegación, lugar de aguas profundas y una zona para poder atracar las naves. Nos trasladamos a Plaza Sotomayor. Esta plaza, al igual que la zona de Muelle Prat, pertenecen al área declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO el año 2003. Como ustedes pueden apreciar, al fondo encontramos distintos edificios y el monumento a los héroes de Iquique de 1886. Al fondo de esta plaza, el edificio de la primera zona naval, antigua intendencia, de 1910, inspirado en el edificio consistorial de París. Encontramos también el Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, antiguo Correos de Chile, la primera y segunda compañía de bomberos. Cabe destacar que Valparaíso es la primera ciudad que cuenta con bomberos, y el edificio del Hotel Reina Victoria, del arquitecto Esteban Orlando Harrington. Actualmente nos encontramos en la calle Serrano, antigua calle de La Planchada. Aquí podemos ver empezar gran cantidad de edificios con estilo neoclásico, en los cuales antiguamente se albergaron el primer centro comercial de la ciudad. Este lugar albergó gran cantidad de navegantes que llegaron a la ciudad o puerto, y además podemos encontrar un hito bien importante, el cual son una línea de adoquines que marca la línea de agua donde antiguamente llegaba el mar a la ciudad. Siguiendo nuestro recorrido por la calle Serrano, vamos a poder apreciar el segundo ascensor construido en la ciudad, el cual se llama Ascensor Cordillera. Este funicular une el plan de la ciudad con el cerro del mismo nombre. Este fue restaurado en 1998 y pasó a ser un monumento histórico en la ciudad, junto con todos los ascensores de la ciudad. A mi espalda podemos encontrar lo que es la Plaza Chaurren, antigua plaza de armas de la ciudad. Este nombre se le conocía por el polvorín que se encontraba a un costado del cerro más cercano, y además debe su nombre al ilustre intendente de la ciudad, don Francisco Chaurren. Nos encontramos en el Mercado Puerto, edificio simbólico y patrimonial, el cual pertenece a la zona típica de la ciudad, a paso de la Plaza de Chaurren. Este edificio data del año 1920 y es considerado uno de los más importantes para la ciudad. Aquí podemos encontrar gran variedad de puestos de verduras, cafeterías, artesanías y frutas. Bueno, este edificio del estilo neoclásico fue clausurado el año 2010 a raíz del terremoto ocurrido el 27 de febrero del mismo año. Fue reinaugurado y restaurado el año 2018 y entregado por bajo la administración de la Alcaldía Ciudadana. Otro de los hitos importantes en Barrio Puerto es Iglesia La Matriz. Su primera construcción data de 1555, una pequeña pajiza. Es la primera iglesia católica en la ciudad de Valparaíso. Su actual construcción es de 1842. En su interior encontramos al Cristo de la Agonía
el cual hay muchas leyendas milagrosas en torno a él. Población Márquez, Quebrada Márquez, construida en 1946 a 1949 como solución habitacional a la crecida de la población tanto en Valparaíso como el resto del país, construida de acuerdo a la geografía de Cerro Santo Domingo. Nos encontramos en Plaza Guillermo Wheelwright, más conocida como Plaza Aduana. Esto se debe a que a un costado de esta plaza se encuentra el edificio de la aduana de 1855. La imagen de Guillermo Wheelwright ubicada en esta plaza es de 1877. Es debido a este empresario inglés que ayudó en muchos adelantos a Valparaíso, como es la construcción del ferrocarril. Estamos muy contentos porque la percepción que tenemos desde la alcaldía es que la ciudad en general ha vuelto a tener vida, ha vuelto a llenarse de actividades, cada vez más son los porteños y las porteñas y también turistas que ocupan los espacios públicos, van a las torpederas, están en Barón, están en el Parque Italia, disfruta el Parque Cultural, está en Playa Ancha, está en los cerros, en los espacios públicos, disfrutando. Salvo este fin de semana que el clima no nos acompañó, el fin de semana anterior fue un fin de semana hermoso donde hubo mucha gente haciendo muchas actividades en toda la ciudad, y eso habla de que la ciudad volvió o está volviendo, pese a las dificultades que nos ha puesto la pandemia, a moverse, a activarse. Y eso es una buena noticia porque nos permite volver a reactivar o a dar los primeros pasos de reactivación de una importante actividad económica de nuestra ciudad, que es el turismo. Se espera, según datos que maneja el gobierno, Cernatur, aproximadamente 800.000 personas que se dirijan desde la región metropolitana a la región de Valparaíso. Estamos hablando, por tanto, de un tremendo volumen de gente, que supone dos cosas. Por una parte, supone la necesidad de que la ciudad en general de la región, pero en particular Valparaíso, estemos preparados, estemos preparadas para poder recibir con servicios, con una oferta gastronómica, con la oferta hotelera, con los espacios públicos ordenados y limpios, con seguridad, para que las personas que vengan desde particularmente la región metropolitana tener lo que se llama una muy buena experiencia y vuelvan a la ciudad. Pero también nos ofrece, como siempre me dice nuestro director de salud de la Alcaldía Ciudadana, Alejandro Escobar, demanda un desafío sanitario importante, que la cantidad de gente que va a venir a la región no suponga que el número de contagios días después aumente, o semanas después aumente, sino que se mantenga el número de personas contagiadas baja, la positividad bajo, para de tal forma mantener el ritmo de la reactivación económica que para nosotros es tan importante. Reactivar económicamente la ciudad significa que la ciudad se mueve, que se producen puestos de trabajo, que la ciudad adquiere valor, que la ciudad vuelve a adquirir vida, y proyectamos de esa forma, de una manera más esperanzadora, lo que puede ser la temporada estival que va a comenzar prontamente a fines de año. Desde la alcaldía queremos señalar también algunas cosas más específicas. Estamos muy orgullosos de decirle al país, de decirle a los porteños y a las porteñas que desde su celular, desde cualquier dispositivo smartphone, va a poder acceder a la ciudad, va a poder acceder a la oferta cultural, gastronómica, turística, de espacio público, a información útil. Es la nueva versión de BLPO, que es nuestra aplicación turística, un avance en materia de ciudad inteligente. Habíamos tenido una primera versión, pero ahora tenemos una segunda versión, además actualizada al idioma inglés. Eso va a ser un tremendo instrumento, no solamente para aquellos que nos visitan, sino que también para aquellos y aquellas que hacen de su vida laboral y se dedican a la actividad turística, porque van a tener una vitrina a través del cual van a poder acceder a miles de usuarios, no solamente en Chile, sino que también en otras partes del mundo. También señalar de que hemos tomado la decisión de empujar una nueva ruta, como se ha mostrado en el video, una nueva ruta turística pensada en el 18, poniendo su énfasis en las que en Valparaíso se llaman las fondas permanentes, que funcionan los 365 días del año, pero que evidentemente en tiempos como los de hoy adquieren, particularmente en el 18, una relevancia mayor. También es muy importante señalar que este envión de buenas noticias lo que ha ido permitiendo es que
locales que, por ejemplo, estaban cerrados comienzan a reabrir. Me refiero particularmente al Cinsano, a la Terraza Condel, donde se ubicaba el ex Roland Bar, a la cervecería Altamira, al restaurante Circular, donde se encontraba el ex café La Colombina. Las aperturas de estos lugares lo que muestran es que hay un sentido de avance. Estamos avanzando hacia un lugar mejor del que nos encontrábamos y eso evidentemente nos llena de alegría. La invitación que le hacemos a todos y a todas es distinta a la que hacíamos las fiestas patrias anteriores. En las fiestas patrias anteriores incluso me acuerdo que pusimos un cartel en la ruta 68 que decía no vengan a Valparaíso, por favor. Ahora la invitación es la contraria. Con toda seguridad, desde la perspectiva sanitaria, desde la perspectiva turística, desde la perspectiva comercial, hacemos una invitación a todas y a todos que nos quieran visitar en este fin de semana largo a venir a la región de Valparaíso, pero en particular a nuestra ciudad que está hermosa. Va a tener una oferta, vuelvo a insistir, gastronómica, hotelera, de espacio público, de actividades culturales tremendamente intensa durante todo el fin de semana largo. Por tanto, está todo preparado para que lo puedan venir a pasar junto a sus familias muy recontra bien. Quiero por último señalar que nos hubiese gustado, quiero ser muy franco, nos hubiese gustado que hubiesen existido otras condiciones para poder recuperar algunas de las tradiciones que lamentablemente en los últimos años se han ido perdiendo. Me refiero en particular a la fogata al pescador en la caleta Membrillo. Este año no se va a poder realizar esa actividad, evidentemente. Le mandamos a los pescadores y al sindicato de pescadores de la caleta Membrillo un gran abrazo. Y también tampoco se va a realizar durante este año la actividad, nuestras típicas ramadas y fondas del Alejo Barrio están suspendidas. Esperamos que ya el próximo año, para el año 2022, podamos volver no solamente a tener dichas fiestas de vuelta, sino que también ojalá a no utilizar la mascarilla y poder bailar cueca sin ahogarse, ¿cierto? Cuando uno ocupa la mascarilla, a mí me pasa. Y bueno, y que ojalá que para el 2022 la cosa ande mucho mejor. Agradecer el esfuerzo que se hace desde la Dirección de Desarrollo Económico, desde la encargada Adriana Savera, desde la encargada de Turismo Xochitl Poblete y su equipo, a cada uno de los guías, por lo que hacen en su trabajo, y simplemente decir, pasémoslo bien, disfrutemos Valparaíso, disfrutemos en familia y que tengamos un excelente 18 de septiembre todas y todos. Muchas gracias. Gracias a usted, alcalde. Muchas gracias, muy buenas tardes. En este día tan de septiembre, ¿no? Nos encontramos aquí reunidos, gremios, directores, directoras municipales, concejales, concejalas, nuestro alcalde, por cierto, y representantes de la tan especial oferta gastronómica que tenemos en nuestra comuna. Estamos dando la bienvenida al mes de septiembre, a la celebración de las fiestas patrias en Valparaíso, destino puerta de entrada a la quinta región, que durante estas fiestas va a recibir a más de un millón de personas que vienen desde distintas zonas del país. Queremos contarle a toda la gente, queremos contarle a nuestros vecinos y vecinas que Valparaíso está preparado con una oferta tan interesante como su paisaje, tan interesante como su gente, tan interesante como su mar, ¿no?, como su borde costero, para recibir a todos los visitantes que llegarán a nuestra comuna. Tenemos, además de la oferta gastronómica, la oferta de distintos tipos de servicios y entre ellos, por supuesto, también están los tours a la comunidad que realiza la Municipalidad de Valparaíso, que están dirigidos hacia vecinos, vecinas y visitantes todos los miércoles de cada mes. Y lo que vamos a lanzar o lo que estamos lanzando a través de este video es un tour a la comunidad que tiene un carácter muy especial, que está basado, ¿no?, en nuestra cultura popular, en las quintas que tenemos para celebrar en Valparaíso y, por supuesto, en recorridos, en miradores y en zonas que no solo existen en Valparaíso, sino que además son propias de su carácter y su cultura porteña. Entonces, Tour a la Comunidad 18ero parte este miércoles, todos muy invitados a participar de él. Y también queremos lanzar para facilitar poder acceder a los distintos servicios, a los atractivos turísticos, a la oferta cultural de nuestra ciudad. Estamos lanzando la versión bilingüe de nuestra aplicación BLPO, que va a estar disponible desde esta semana para todos quienes nos visitan y para también nuestros habitantes. Así que muchas gracias
a quienes nos están acompañando y por supuesto los dejamos a todos y todas muy invitados a pasarlo bien, con cuidado, con resguardo, cuidando las medidas sanitarias porque queremos cuidarnos a todas y todos en nuestra comuna y celebrar en conjunto, en familia, con amigos, estas fiestas patrias de este año 2021. Muchas gracias a todos. Hola, buenos días. Gracias por estar. Buenas tardes. Bueno, en nombre de la Asociación Gremial de Hoteles de Valparaíso, decir que les invitamos a la gente a que visite Valparaíso este fin de semana, en realidad toda la temporada, porque los hoteles están plenamente preparados después de que se pasó a fase 3, a fase 4. Todos los hoteles se han puesto en marcha y en este momento podemos decir que estamos funcionando a pleno rendimiento, estamos preparados con todos los protocolos que corresponden y invitamos a la gente a que revise la oferta de servicios turísticos de Valparaíso para este fin de semana y que se apresure a reservar porque estamos más o menos ya superando un 60% de ocupación hotelera. Esperamos que este fin de semana sea muy bueno y podamos recibir a mucha gente en Valparaíso y que la gente disfrute de todo lo que la ciudad tiene que ofrecer. Muchas gracias.